Hola, mi hermosa gente. Por acá ando ya con mi lobito blanco. Ya nada más, que chulada. Para darle de comer al lobo, simplemente la comida que ya tengan, ahí les va a dar la opción. Es esta. Aquí en la mochila, pues obviamente ahí están todas las opciones. Y vean nada más, lobito blanco, hermoso. Y luego está lloviendo. Por acá ando en un cráneo. Vamos a ver que me está atacando. Bueno, bien nada más. Este lobo, como es especial. Es especial, hace bastante daño. Porque como es blanco, o sea, es más raro que los otros. Nada más. Esto es lo que es la hermosura del lobito blanco. Bueno, fue un regalo que me hicieron los desarrolladores. Nada más. 9 de daño le hizo a este. ¡Wow! A este le hizo 9 de daño. Vamos a ver. Quiero ver al maldito cuánto le va a hacer, porque el otro que tengo, el que es café, el otro que es gris, perdón, les hace 7 de daño, parece, a los malditos. Vamos a ver, quiero encontrar uno. A ver, vamos a ver. Y eso que está pequeño ahorita, vean nada más. Eso que ahorita está pequeñito, hace 9. Y como pueden ver, este lobo que yo tengo cuesta $30. Wow. Está genial, ¿eh? Está genial. Ahí va creciendo poco a poco. Ahorita está en nivel 2. Pues este crece bien rápido de rango, ¿eh? Muy bien, voy a dejar que ataque como quiera. Ahí anda su comida. La verdad es que me encanta esto, ¿eh? Me encanta. A ver, por ahí viene alguien. Sí, vean nada más, ya casi sube a nivel 3. Y el que compré ayer, que me costó $6, lo compré en nivel 4. Me ha salido otro lobito. Ahí está, ya se cansó. Eso es lo que quiero que vean. Ok, ya me desnudaron, no importa. Ok, ahora que ya está agotado, vamos a darle a alimentar. Oh, vean, 5 le da nada más por cada comida. Bueno, ok. Bueno, así es como funcionan las tripas, ¿eh? Vamos a ver. Entre más ataque, más va a subir de rango. Pero también así se le va a ir gastando lo que es la comidita. Vean nada más, ya tiene 18. O sea, por cada mordida que da, le baja. Ahorita van a ver, tiene 18 ahorita. Estoy haciendo una prueba ahorita. Como vieron, tenía 18. Vean nada más. Nuevo nivel. Ok, dio dos golpes él. Eso es lo que les digo, vean. O sea, por cada punto es un golpe para él. O sea, puede dar 20. Oh, pero vean. Ahora tiene 23. O sea, me imagino que esto va a llegar como hasta 100. Pero está genial, ¿eh? Está genial. Y ahí está en nivel... Bueno, ya creció un poquito más. Sí, conforme va avanzando, va creciendo más y más. Pues está muy bueno, ¿eh? Está muy, muy genial esto. Vamos a ver. Para que se recupere. Oh, vean, ahora hace 10 de daño. ¡Wow! El lobo blanco está súper, ¿eh? Hace mucho más daño que el lobo
El otro que tengo. Y este. Y el otro está grandote ya. Y hace bien poquito daño, ¿eh? Vamos a abrir esto. Muy bien. Vamos a ver cómo vaya. Vea nada más, ya va en nivel 3. En nivel 4 supuestamente ya tiene que estar grande. Está excelente esto. Vamos a atacarlo. Wow. O sea que el lobo este blanco, cuando ya esté entre más grande, va a llegar a hacer un gran daño, ¿eh? Así como el daño que nos hace el lobo gigante a nosotros, imagino. Nos hace bastante daño. Este lobo que yo tengo, pues obviamente es el grandote que está aquí en los mapas. A ver, ¿necesitas un lobo gigante para guardar el castillo? Sí, ya tengo unos guardados por ahí. Bueno, como pueden ver, ahorita subió bastante de nivel. Aquí a ver si consigue. ¿Escucharon? Ese aullido es cuando ya va a tocar la campana. Quiero ver si sigue a estos animales, a los venaditos. ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Vean nomás! ¡Allá lo va siguiendo! ¡Y lo mató! ¡Genial, eh! ¡Genial! Así es como funciona el lobo. Vean nada más. ¡Qué chulada, eh! En el nivel 6 me va a desbloquear otra habilidad y en el 8 otra. Así es de que así es. Oh, por acá está otro. Por acá tengo otros. Vamos a ver. Bueno, quiero ver que suba total de nivel. Que me ataquen. Es que sí te ayuda, ¿eh? Sí te ayuda y mucho. El todo es que le andes comida. Y vuelvo a repetir, por cada uno de comida para ellos, vamos a ver cuánto daño le hace al oso. Vamos a ver. Sí, ahí se escucha que está cansadito. Y vamos a ver. Bueno, ahí lo tiene. Llegó la muerte. Uy, vean, con la muerte se va. Como no tiene la habilidad, mascota, aparte de los dientes de habilidad, mascotas tiene. Bueno, ahí lo tienen. Así es como funciona lo que es el lobo. Mientras no tenga la habilidad de valiente, él se va a ir para la base. Nomás llegue la noche. Él se va a ir para la base. Así es de que se les quiere mucho y así es como funciona el lobo y cómo se le da de comer. Y te da la opción en la mochila, arriba del librito te aparece la opción de él. Así es de que se les quiere mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.